carretero, un pájaro carpintero el pecho me agujereaba. El pájaro que venía y el pecho me agujereaba, era como ese y saltaba a chorros la poesía. Él como el pueblo sabía toda tu dolencia cruel, y con un pico de miel intentó abrirte una grieta y liberar el poeta dormido bajo tu piel. Oye, qué lindo. Lindo los huesos de Pablo León. Sí. Al cual se le dedicará el programa de hoy. Exacto. Otro de los poetas fallecidos en enero, el león de los poetas. Pablo es, yo creo que el ídolo de muchos poetas. Pablo fue y es una de las máximas representaciones del repentismo en todos los tiempos. Tanto es así que uno escucha controversias de Pablo de los años 70, de los años 80, y todavía sus décimas perduran. Seguro. Y bueno, ¿se te has dado cuenta del bello instrumental que está acompañando esta introducción? Yo siempre me doy cuenta. Yo no miro para allá, para el lado tuyo. Yo siempre me encanta mirar palabras. Sabemos tu problemita con las mujeres. Sí. Oye, presentamos a los músicos como siempre. Yanelis Franco. E Iván Parodi en la guitarra. Así me digo. Vamos a dejar que cierren ahí suavecito. Sí, suavecito, muy bien. Oye, viste que disciplinados están estos músicos. Muy disciplinados. Otra fecha, otro día de repentismo. Otro día de amor a la poesía. Y otro día de saludar a los espectadores, a los seguidores del canal del Punto Guajiro de Moisés Núñez. Y otro día de agradecer a la dirección del canal que hace posible que todos estos programas se realicen. Saludo a todos nuestros seguidores. Esperamos sus comentarios en los programas. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a ver la dinámica. Vamos a empezar con la buena controversia. ¿Ya controversia? Ya controversia. Vamos a empezar con controversia. ¿Tú eres la que sabes? Seguro. ¿La llamada? ¿La mujer es la llamada? Siempre. Vamos a llamar al escenario. Hey. ¿A quién? ¿Me tienes una sorpresa preparada que no sabía? Por el equipo de las mujeres. No me vayas a decir. La avispa que te pica y te mortifica. Mira, la avispa me dio un besito. Bueno, desde que la avispa me dio un besito, no me la vamos más a ese lado de la cama. ¡Que me dure! Yerilady González, por el bando de las féminas. ¿A quién vas a traer tú? Bueno, mira, yo te voy a traer a un muchacho que está joven. Déjame ver más o menos que concuerde con su tamaño. Yo creo que el vestido verde está bien que suba al escenario. Bueno, vestido. ¿No tienes miedo a hacer controversia con una mujer? De ningún tipo. ¿De ningún tipo? Bueno, entonces, el problema que ustedes tengan, resuélvanlo bien en el escenario. Sí, pero no van a cantar así como así, que hay para hoy tema, peleas, sintagma, ¿qué hay para hoy? No sé, ¿a qué crees que está bien hecho? Bueno, hay un sintagma que escuché hace poco. ¿Cómo dice? Me preocupa. ¿Te preocupa? Sí, me preocupa que te estés pegando mucho a las mujeres, fíjate. ¿Y eso por qué? ¿Tú vas a seguir celosa conmigo? No, muchacha, no. Deja eso. Eso es para que te quedes un poquito celosa. Para que te sientas lindo y joven. En el tío, vamos a demostrarle aquí a las mujeres quiénes somos nosotros los hombres. ¿Por qué están un poquito equivocados? Oye, eso, Jenny. Que suene la puerta. Thank you.
Sí, pienso tú eso. Vete pensando eso, que la avispa mía se defendió con tres aguijones, fíjate. No, yo creo que la avispa tampoco. Oye, excelente controversia de dos jóvenes poetas. Pero mira, excelente controversia. Pero hay una controversia que goza de mucho prestigio entre todos los poetas. Y es una controversia del León de los Poetas de Pablo, cantando con Feliberto Molina al tema del bohío. Y dijo Pablo en una de sus grandes décimas: yo en un bohío sin dueño y con amo le quemé las alas en un quinqué a los totíes del sueño, el maíz desde pequeño entre dos piedras molía, cuando afuera aparecía la madrugada un cadalso para enchapar de oro falso los platos al mediodía. Oye, magistral esa décima de Pablo, tremenda. Esa controversia igual. ¿Qué toca ahora? Yo no sé lo que toca. Yo lo que sí sé es que en los programas atrás te has escapado del pie forzado y hoy no te la vas a escapar. Yo no sé si tocará, si no tocará, pero tú no vas a estar un pie forzado aquí ahora. Ah, y lo más lindo, que el pie forzado no va a ser donde tú quieras, va a ser donde quieras yo. Y yo quiero que sea en primer verso. Bueno, yo te voy a seguir dando ala. Un día de estos te voy a sorprender y me vas a tener que hacer pie forzado, piropos, controversia, seguidilla, una coreografía. La parte de la coreografía es la más complicada. Ana, te voy a poner un pie forzado. Dice así, con la cara de la muerte. Vamos allá a hacer tu reto, mi mayor las cuerdas. Cuida.
Bueno, yo aquí tengo algo. ¿Qué tienes ahí? Algo que uno le dice que trajera y entonces me apoyo del celular que dice la decimal lo que se usa. La decimal lo que se usa. A ver, tú además de ser locutor, de ser poetisa, también escribes sonetos. Intento. Intentas escribir sonetos. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Como tú te la das tanto de que haces sonetos, yo te voy a llamar un poeta que te responda en décima para que se cambie todo el orgullo ese que tú veas que los hombres somos los que mandamos, no las mujeres. Entonces me estás invitando a hacer la modalidad que llamamos la contralectura. ¿Vamos a hacer una contralectura? Sí, pero yo escojo el poeta. No, tú no vas a escoger el poeta. Yo voy a escoger el poeta. Bueno, ¿quién es el poeta entonces? Que suba al escenario Ernestico Guerra. Bueno, si ese era el mismo que yo iba a escoger. ¿Ah, sí? Coincidimos. Pero bueno, aquí está. ¿Sabes por qué era el mismo que iba a escoger? ¿Por qué? Porque hay mucha juventud, ya la vejez, hay que dejarla un poco. Yo no soy tan fiel, yo lo tengo de experiencia. Bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a leer el soneto, que me acompañen ahí en un tono menor. Leemos el soneto y Ernestico le improvisa una décima al soneto. ¿Está bien así? ¿Vale? Es para demostrar que nosotros los hombres somos los que damos la talla. Volveremos a ser reconstruidos con nácar usado por otras pieles exaltas, títeres con viejos hilos sin costuras, curvados y coherentes. Volveremos a ser susurros tibios sudando por la cicatriz del cierre de una falda azul, inquietos, adictos a sobornar el tiempo que nos muerde. Habremos sido entonces alma, tiempo, voluntad sin acordes, planos, velas, íntimos huesos de durando buenas. Habremos sido vistas de regreso cuando los párpados del cuarto duerman con la última escarcha del invierno. Porque me pusiste a hacer la contralectura, me hiciste. Claro, bueno, vamos a reírnos un poco. ¿Por qué? Con la décima humorística. ¿Con la humorística? No, yo voy a... Si es humor, yo voy a... ¿Vas a bailar? No, yo no bailo. Lo que sí te voy a llamar, poeta, que yo no sé si baila bien, pero que sí hace mi buena décima seria y humorística. ¿Dónde está Néstor Gutiérrez? Aquí estamos. Aquí estamos, hermano mío. Hermano, usted es encargado de la especialidad hoy de décima humorística. Vamos. Mientras
hay que celebrar la vida sin olvidar esas personas que han hecho grande la vida. Y en el caso de este programa de hoy, que se lo dedicamos a Pablo el León, es un pequeño tributo a su inmensa historia, a su inmenso nombre y a uno de los poetas que es la vanguardia del repentismo en todos los tiempos. Gracias a todos nuestros seguidores, gracias a la edición del canal del Punto Guajiro. Casi llega el momento final. Así mismo, pero yo tengo una sorpresa para ti. ¿Y qué dice la sorpresa? Que vamos, nos vamos cantando. Cantando, pero no bailando, ¿verdad? No vamos a bailar todavía. Ya. Próximamente. ¿Y qué me vas a traer? Bueno, pero vamos a llevar a la avispita. Pero a ti te gusta ponerme la cabeza, mamá. No me traigas más a la avispa de ese año. No, mira, y vino sensual para provocar. No te creo, yo no voy a mirar. Verde que te quiero, güey. Verde que te quiero, güey. Entonces, nos despedimos con una tonada cruzada. Gracias, Moisés Núñez, gracias, Mayra Bello, gracias al canal, a los espectadores, gracias, Castela, a los músicos. Gracias, Ana, gracias a todos los poetas, y nos vemos en otra ocasión.